Pues voy a juntar esto porque tiene que ver directamente con lo de San Juana. Mire, usted imagine el escenario. De pronto, San Juana Martínez era una consentida del presidente. Y luego a la señora San Juana le prometieron las perlas de la Virgen para destruir Notimex. Pero en la práctica le querían dar migajitas en lugar de las perlas. Pues enojo. Y entonces empezó a despotricar contra el presidente, contra todo, todo. Y luego salió con la payasada de que es porque es mi honestidad y todas estas tonterías, ¿no? Convicciones y bla, 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 bla. Todos saben que la usaron y la tiraron al bote de basura y no le pagaron, ¿sí? Y entonces, esto nos muestra una fractura letal en los más cercanos de López. Una fractura incluso con el diario oficial llamado La Jornada. Y entonces, cuando le preguntan a López sobre las funciones de San Juana Martínez, dice que le quitaron su dinero del sindicato y de ella para darle una porción a la candidatura de Claudia, López dice, no, no es cierto. Y casi la califica de mentirosa. Aquella que abrazaba y besaba, ¿no? Y, bueno. Luego de que la exdirectora del Dimex, San Juana Martínez, acusó los sobornos de la agencia para los sobornos que le pedían a los trabajadores de Notimex para darles su liquidación. Bueno, pues López salió en defensa de los funcionarios federales y señaló que no es cierto. Defendió a Luisa María Alcalde, dijo que es una mujer de principios e incorruptible, mientras Claudia Sheinbaum es muy inteligente y de convicciones. La exdirectora de la extinta agencia de noticias Notimex afirmó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en ese entonces a cargo de Luisa María Alcalde, le exigió entregar el 20% de las liquidaciones para los trabajadores de Notimex. Se destapa el cochinero, se enseñan los calzones sucios de todos los que trabajan en Morena, y entonces, pues, ocurre lo que tenía que ocurrir. Empieza la negación de los hechos. Y San Juana Martínez es echada del paraíso porque la usaron y no le pagaron. Una metáfora que todos sabemos cómo se le dice en los barrios, ¿no? Bueno, vámonos, comentarios. Freddy Zacarías Ángel, el fiero defensor de Morena en 2018, Gibran Ramírez Reyes, ya es un arrepentido. Y le tira muy duro a Obrador y a Morena. Ese es un gran farsante. Igual que otros farsantes como que el senador, ¿cómo se llama? Germán Martínez y otros, como Lili Téllez, ¿no? ¿Usted cree que no sabían quiénes eran? Claro, sabían, se montan en la ola y luego se convierten en críticos. Lo mismo va a pasar con San Juana, ya lo va a ver. Sí, va a empezar el proceso de querer lavarse la carita y lavarse la colita. Metal Runas, no votes por Morena o nos lleva la shamegada. Pues sí, nos va a llevar la shamegada. Gio Pollito, ya me quitaron a Gio Pollito. No alcancé a leer lo que dijo. Rommel Andrade, ¿quién puso a San Juan Martínez en Notimex si no fue el mismísimo López? Claro, sí. Lupita Rivero, saludos familia alemanista, señor alemán, un gusto escucharlo. Lupita, un gran abrazo. Adriana White, Maynés traía todavía muy sucio el pañal para ser candidato a la presidencia, mucha corrupción en Movimiento Ciudadanos. Es un pobre bobo, es un pobre imbécil. Armando Felipe Toral Navarrete, hola señor alemán, gracias por sus comentarios acertados. Hacerle una pregunta, si gana Xochitl limpiamente la elección presidencial, ¿el ejército la apoyará? No.
le van a escatimar el triunfo a costa de lo que sea. Ya lo va a ver. Por eso tenemos que estar listos. Roxana Cortés, el anuncio de designación del candidato de Movimiento Ciudadano parece más una puntada de borracho que un acto serio en un partido político exacto, ¿no? Yo escuché una versión que es típica de los regios y que dice, mira, destapar a un candidato en la peda, en medio de la peda, no bueno, ¿no? Movimiento Ciudadano es un partido palero a favor del gobierno, claro, Manuel García, pues, todos lo sabemos, ¿no? Benjamín Lara Ramírez, Ciudadanos, cuidado, Movimiento Ciudadano es un negocio igual que Morena. No votes por ese pseudo partido, es un peligro para México. Por cierto, que fíjese cómo cuando está el destape, los dos políticos que aparecen ahí, junto con la señora, están enseñando la marca de las cervezas que se están chupando. O sea, todo esto es un armado al que además le sacaron lana. Son unas ratas gigantes. Ale Córdoba, Movimiento Ciudadano perderá el registro. No creo, Ale, porque hay mucha gente imbécil en este país. Sobre todo con este cuento de que, ay, es un joven y la madre del muerto. Hay muchos imbéciles que se la creen. ¿Qué tal, Runas? Buenas tardes, banda alemana. A votar bien o nos lleva. Este ya lo habíamos pasado. Gracias, Metal. José Rodríguez Trejo, Palacio Nacional. Es sede de los narcos, ¿sí? Es el centro de operaciones de los narcos. Angélica Garduño, gracias Angélica por el superchat, acertadas opiniones, saludos desde Mazatlán, Sinaloa. Les mando un gran abrazo. Yo trabajé en Mazatlán un tiempo, en el periódico Noroeste. Trabajé en el periódico que está en Culiacán y en el de Mazatlán. Luego les platico.